Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más. Y esta vez es una noticia sobre el mundo de Pokémon. Y bueno, ya por fin se ha anunciado el primer torneo, por así decirlo, en línea. Y como bueno, como estáis viendo, es como ya sabéis, para Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna. Y bueno, directamente se llama, bueno, la competencia, por así decirlo, bueno, torneo en línea, ¿no? Y es de Johto y Alola. Como he dicho, para Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna. En este torneo se usará el formato de combate doble y solo se podrá utilizar Pokémon de las Pokédex de Johto y Alola. Como ya sabéis, el sitio web oficial de Pokémon Global Link, como ya tenéis que saber, ha publicado la primera competencia, el primer torneo en línea para los juegos de Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna. Como he dicho, se trata el de Johto Alola, con modalidad de combates dobles, utilizando el reglamento que solo permite usar Pokémon de las regiones, bueno, de las Pokédex de regionales de Johto y Alola, aceptando además Pokémon transferidos. Todos los Pokémon subirán a nivel 50 para la duración de este torneo en línea. Las inscripciones abren a partir del 7 de diciembre hasta el 14 de diciembre y los combates comenzarán, ya sabéis, el 15, 16 y el 17 de diciembre. Como ya sabéis, siempre son pues, los 3 días, fines de semana más bien. Todos los participantes obtendrán 50 puntos de batalla. Y bueno, la información completa de este torneo, como ya sabéis, el periodo de inscripción será desde el jueves 7 de diciembre hasta el 14 de diciembre. Luego, para podernos inscribirnos, como ya sabéis, debemos inscribirnos durante este periodo para poder participar en esta competición. Ya sabéis cómo se hace para poder participar. Primero, tener un juego, tener una cuenta Pokémon Global Link, tener el juego vinculado a esa cuenta Pokémon Global Link, que ya tenéis que saber hacerlo. Por el tutorial que os hice la otra vez, que os lo dejaré en la cajita de descripción para que lo veáis. Entonces, teniendo esas cosas directamente, es acceder a vuestra cuenta, ir a torneos en línea, que os va a salir en el menú de la izquierda, pone torneos en línea. Entonces vais a menú en línea, a torneos en línea, perdón, y directamente pues el torneo en línea de Alola, bueno, Johto Alola. Entonces directamente pincháis, os salen todas las reglas del torneo, todo, le dais a escribir y ya está. Y luego el día del torneo solo tendréis que ir pues al apartado de combates. En la Festiplaza creo que es, le dais al apartado de combates, combates en línea y torneos, entonces echaréis los combates del torneo. El periodo del torneo, como he dicho, es del viernes hasta el domingo 17, justo muy mala fecha, porque yo el viernes tengo cena de empresa y el sábado, y estoy en Salamanca, también en cena de empresa, también doble empresa, entonces no tengo tiempo para poder jugar, ¿no? El periodo de participación, ya sabéis que todos los participantes recibiremos 50 puntos de batalla y los jugadores debemos colocarnos en la clasificación completando al menos un combate, ya sea ganado o perdido. Ya sabéis que siempre hay categorías de edad, es decir, la categoría Junior, nacidos en el año 2000 o después, y la categoría Master, nacidos en el 2000 o antes. Y por supuesto, los jugadores de la categoría Junior solo podrán jugar entre las 6 de la mañana y las 11 de la noche, basada en la hora. Esta hora local, por así decirlo, está basada en la franja horaria más al este del país del propio jugador. Luego, la publicación de los resultados será en diciembre del 2017, cuando acabe, ¿vale? Siempre puede estar esta fecha sujeta a cambios. Los juegos compatibles, como he dicho, son Pokémon Ultra Sol y Pokémon Ultra Luna. Y las reglas de este torneo es que ya sabéis, se utilizará el formato de combate doble, solo se podrán utilizar Pokémon de las Pokédex de Johto y Alola, y por supuesto los siguientes Pokémon no estarán permitidos, es decir, Mewtwo, Ho-Oh, Lugia, Cigarde, Cosmog, Cosmoen, Solgaleon, Ulala, Necrozma y los Pokémon singulares. Por supuesto, ya sabéis que solo es de Johto y Alola, así que solo nombro Johto y Alola, es decir, ya vamos recortando, ¿no?, ese pequeño gap. Los objetos están permitidos, pero los entrenadores no podremos tener, ya sabéis, objetos duplicados en nuestro equipo de combate. Debemos registrar entre 4 y 6 Pokémon en nuestro equipo de combate. Todos los Pokémon de este torneo pasarán automáticamente a ser nivel 50 durante los combates, como he dicho antes. Elegiremos 4 de los Pokémon que hayamos registrado en nuestro equipo de combate para combatir en cada partida. Habrá un tiempo límite de 10 minutos por jugador que comenzará automáticamente al inicio de cada combate. Y cuando se alcance el tiempo límite de un jugador, pues ese jugador directamente perderá la partida. Al principio de cada combate, los jugadores tendrán 90 segundos para seleccionar los 4 Pokémon que quieren combatir. Al principio de cada turno, los jugadores tendremos 45 segundos para seleccionar un movimiento o cambiar los movimientos que se van a realizar.
Si un jugador no ha realizado ninguna selección al final de este tiempo, pues directamente el juego elegirá automáticamente por el jugador. Los jugadores podremos combatir hasta 15 partidas al día mientras dure el torneo. Las partidas que no se hayan jugado pasarán al día siguiente. Cada día comienza a las 00:00, es decir, a las 12 de la noche. Por supuesto, si queréis muchos más detalles, podéis consultar el reglamento del torneo, que directamente se va a publicar cuando empiece el periodo de inscripción, es decir, ya está disponible en Pokémon Global Link. Realmente os lo cuento siempre para que no tengáis que estar luego leyéndolo, ¿vale? Es decir, y los requisitos más básicos para esta participación, como ya he dicho, es ser miembro del club de entrenadores Pokémon, tener una conexión inalámbrica a internet, tener un juego de Pokémon Ultra Sol o Ultra Luna con la ID para haberlo sincronizado, por así decirlo, en Pokémon Global Link. Y por supuesto, la fecha de nacimiento que hayas registrado en tu cuenta Pokémon Global Link, o en el club de entrenadores, mejor dicho, determinará la categoría de edad a la que puedas jugar. Si se descubre en el torneo durante la fecha que las fechas son incorrectas, pues directamente puede ser descalificado de ese propio torneo y de futuros torneos que sea para Pokémon Ultra Sol Luna y Pokémon Ultra Sol. Así que no me alargo nada más, sé que ha sido un vídeo rápido, pero lo quería hacer este vídeo así un poquito más rápido, porque esto normalmente suele ser un pelín aburrido, ¿no? Estar nombrando las normas, pero bueno, mejor las nombro yo, que no que luego las tengáis que estar leyendo vosotros y tardéis más en el periodo de inscripción. Si queréis alguna cosita, dejad en los comentarios, os echaré una mano encantada. Y bueno, os dejaré la cajita de descripción cómo registraros cómo crear una cuenta, por así decirlo, en el club de entrenadores Pokémon. Y luego, por supuesto, también cómo registrar vuestro Pokémon de Ultra Sol, Ultra Luna en Pokémon Global League. Así que no me alargo nada más, espero que os haya gustado esta pequeña noticia, que sigáis disfrutando de esta pedazo de saga, que peleéis mucho y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Hasta luego!